Buenas noches, bienvenidos al programa Entre Argumentos. Esta es una producción de la Universidad de Tepanutlato. Soy el doctor Alfredo Bautista y hoy tenemos como invitado al alumno Rui Daniel Cantú Elizarraraz. Nuestro tema, como ya saben ustedes, es desarrollo profesional de la abogacía y la salud mental. Le damos la bienvenida a Rui. Daniel. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿En qué semestre estás? Actualmente estoy cursando el sexto semestre de la licenciatura aquí en la Universidad de Tepantlato. Ajá. Bien. Entonces, pues bueno, venir a hablar de la abogacía es, en mi caso, ya es venir a hablar de una cuestión que incluye práctica y encontrar esa práctica con la teoría, que ya es el propio desarrollo del derecho. ¿Hasta ahorita tu instrucción ha sido 100% teórica o has tenido ya alguna relación, nexos, a través de la universidad con la práctica? Bueno, fue un proceso, digamos, al revés, ¿verdad? A través de entrar a trabajar a un juzgado de paz penal, en el juzgado 64 de paz penal que estoy trabajando actualmente, y bueno, a raíz de eso surge de nueva cuenta la inquietud de seguir y continuar los estudios, y ya, obviamente ya enfocados hacia la licenciatura en Derecho. ¿A qué edad entraste a trabajar al juzgado de paz penal? Entré a trabajar a los 24 años de edad, o sea, ya relativamente grande. ¿Y habías terminado la preparatoria o ya habías iniciado algún estudio profesional? Anteriormente terminé la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria número 6, y pase reglamentado. Me inscribí propiamente en la Escuela Nacional, bueno, en la FES Aragón, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, por cuestiones de inmadurez, no concluí los estudios. ¿También en Derecho? Derecho, sí. Vaya, vengo de una familia de abogados, mi papá, mi hermano son abogados, y bueno, ajá, la verdad es que estaba muy inmaduro. Sí. Subo a la universidad, al grado universitario, no aprovecho las bondades de la Universidad Nacional, y bueno, dejé la escuela, ¿no? Dejé la escuela un cierto tiempo. ¿Por algún conflicto con la misma profesión, la misma carrera? No, de hecho no, ya era una cuestión más bien personal. Entrar a la universidad para mí fue no la experiencia tan grata que puede ser el aspecto de compaginar los estudios con esta parte de juego, de diversión, de crecimiento con los amigos, ¿no? A mí me jaló más bien esta parte de la diversión y me fui por otros lados, ¿no? Fue realmente por ello, ¿no? No entraba a clases, o sea, fue otro, un aspecto más, digamos, hacia el ambiente porril. Lo que pasa, Rui, es que cuando eso sucede, es porque de pronto tanto los maestros como las clases, como los alumnos, como los libros, como todo relacionado, puede no estar complementándote, puede estar no satisfaciéndote, puede no estar motivándote. Y entonces obviamente pues está la otra opción que tú dices. Y por eso te preguntaba si tenías algún descontento, alguna duda incluso. No, claro, digo, al final de cuentas el proceso, sí, el proceso de no entrar a la universidad o de haberme inscrito en la carrera fue, en mi momento yo lo pensaba como una cuestión de empuje familiar. Es decir, oye, ¿sabes qué? Ya, o sea, hay un papá abogado, tenemos un hermano abogado, pues ¿por qué no puedes llegar a ser tu abogado? Pues ya tienes todo, ¿no? O sea, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, en esa etapa de rebeldía, hubo muchas fricciones con mi padre, actualmente finado, y bueno, al final de cuentas dije, no voy a hacer lo que tú quieras, es mi vida y lo voy a vivir como yo quiera, ¿no? Claro que me fui por otros lados, ¿no? Sí, de mucho correr, de muchos excesos. Digamos que sería entonces la cuestión de no haber tomado tú la decisión en aquel momento, hasta después. Sí, ¿no? Ya posteriormente fue el que tomé esta decisión de retomar otra vez la licenciatura, ¿no? Porque en ese tiempo la verdad es que yo estaba en otra, tenía otra visión de lo que quería hacer, era más un proceso de crecer y ver qué había en el mundo, ¿no? Viví, ¿por qué digo esto, no? A partir de la raíz del temblor, bueno, mis papás
mi mamá vivía aquí, es maestra, decidió mudarse al estado de Durango. Entonces, bueno, el ambiente, el familiar, todo es muy distinto en provincia. ¿Ustedes son de allá originalmente? No, somos originarios del Distrito Federal, pero mi papá estaba trabajando allá. Entonces se viene esta parte del temblor, se separa la familia, dos de mis hermanos se quedan, los dos mayores, uno en quinto, otro en sexto año aquí con mi abuelita, y a los dos más pequeños los llevan a Durango, ¿no? Que fue un proceso muy, digamos, complejo, sí lo fue, no es fácil para un niño llegar a... ¿Tú te fuiste para Durango? Sí, yo me fui a Durango, entonces al llegar a Durango, pues bueno, el conflicto norte-sur de la república, él decía, es que eres un chilango, es que eres esto, pues bueno, uno no tiene esa noción, ¿no? tan marcada de lo que es el resentimiento hacia las personas que van del Distrito Federal. Y bueno, me fue, pero en feria, ¿no? El primer día que estuve en Durango, el primer día que me tocó que me pegara, ¿no? Ese fue, y bueno, y de ahí fue otro proceso ya distinto, ¿no? De adaptación al medio. ¿A qué año escolar entraste? A tercer año de primaria. Y es a lo que voy, ¿no? Ya hago toda la primaria, el primer año de secundaria, y de repente, bueno, pues viene ya la ruptura familiar, mi papá se separa de mi padre, y bueno, ya, vámonos, ¿no? Y ella sí agarró un día, nos dijo, el día de hoy, me voy, el que quiera subir, vámonos. Y así fue, ¿no? ¿Quién les dijo? Mi mamá. ¿Me voy? ¿A dónde? Me regreso a la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, bueno, ya nos regresamos, todos los hermanos, ¿no? Ya nos volvimos para acá. Y ya aquí terminé la secundaria. ¿Y tu papá se quedó allá? Y mi papá se quedó allá. Ajá. Entonces, bueno, regreso otra vez aquí al Distrito Federal a cursar el segundo año de la secundaria. Y también otro problema, ¿no? Si de ida fue el problema del conflicto sur-norte, ahora era ahora igual, ¿no? Ah, es que tú eres ahora, eres del norte y vienes aquí, ¿qué vienes, no? Pues ese sentimiento de invasión. Sí. Bueno, una secundaria que era, la mayoría eran rechazados de otras escuelas, mayores que yo, o sea, una cuestión muy, muy fuerte en cuanto al ambiente, ¿no? Que obviamente ya se había dejado por un lado la provincia, propiamente en Durango. Pero bueno, aún así terminaste bien la secundaria, entraste a prepa 6, sí, en mi caso. Y vaya, el proceso de la secundaria, pues sí fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque era compaginar la parte de la inmadurez con decir, bueno, pues voy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo menos que tengo que hacer para salir adelante. Entonces, pues ya traía la maña que venía de Durango, toda esta parte de crecimiento donde el tomar agua no existe en Durango, pues, ¿no sabes qué? Ven, tómate una cerveza. Entonces llega aquí, allá era prácticamente como una necesidad por el clima y todo, uno no resentía el cambio físico. Llega uno aquí a la secundaria con un ambiente hostil y pues bueno, era muy complicado, ¿no? Ya la cerveza pues se volvía más bien una cuestión de socialización y pues de ahí ya agarré esta parte de cotorreo, ¿verdad? Y, pues, y la extendí pues hasta la prepa. Ya en la prepa la terminé y bueno, pasé ya de la libertad al libertinaje. ¿Y en la prepa cómo te fue? En la prepa me fue bien, o sea... ¿Qué es una prepa que tiene cierto nivel, cierto reconocimiento? No, claro, y es muy buena preparatoria. La secundaria, no me voy a mentir, doctor, salí muy bien de la secundaria porque era mi medio para salirme de ahí. Llegué a la prepa, de los hermanos fui el único que se queda dentro del turno matutino. Entonces, la verdad es que era casi como que uno de los privilegiados que entran en la prepa 6 en la mañana y bueno. Pero vienen otra vez, ¿no? Uno busca ciertos grupos dañinos o esa parte de vivencia donde uno se puede desenvolver, ¿no? Porque venía de una secundaria que era muy conflictiva. ¿Y con qué grupos te relacionabas en la prepa? Eran grupos radicales, en ese entonces radicales, utópicos, creo, hasta cierto punto, ¿no? ¿Alguna ideología especial o...? Sí, era había la ventaja, bueno, las bondades de la universidad es la tolerancia, ¿no? Entonces en ese grupo había anarquistas, socialistas, entonces era... ¿Trotskistas?
Sí, había de todo, era una gama impresionante. Sí, era impresionante. Entonces, cuando se viene el primer movimiento de del cierre a la universidad, por 98, 97, más o menos o antes, sí. 94 debió de haber sido, nos empiezan a marcar parámetros de disidencias en la universidad. Entonces pues, se empieza a gestar esta cuestión de, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer propaganda en las demás preparatorias, vamos a ir a pegar carteles, no podemos dejar que nos alcen las cuotas. Todos esos primeros pasos que ya se gestaban para lo que llegó a ser el Consejo de Huelga, ¿no? Que cerró la universidad, que la paralizó, posterior, años después, ¿no? Pero sí, ahí los primeros pasos pues, fueron eso, ¿no? Digo, la prepa la cerramos, llegaba a tal grado esta parte que cerramos la prepa con un mecate, ¿no? Una cuestión ya más ideológica. Y también, digo, la secundaria, tuve la oportunidad de tener un maestro que era orador, me inscribe dentro de las fases de oratoria en el nivel secundaria, y bueno, nos fuimos llevando de la mano, llegamos a X lugar, no sabría decir en qué fase nos quedamos, pero bueno, llegamos a competir fuera, ¿no? En oratoria. El Distrito Federal, en oratoria, ¿no? Uh-huh. Y eso también pues, ya hablaba, pues partía de muchas cosas, ¿no? Tal vez sus discursos eran muy... pero es importante eso, ¿no? O sea, no sé cómo lo evalúes tú, pero todo este tipo de experiencias te dan un buen sustento para pues, la práctica de la abogacía posteriormente. Ah, sí. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la secundaria, o era irme a la oratoria, o era quedarme en la escuela, y la escuela era atroz, ¿no? Entonces, pues, mi medio para salirme de la secundaria pues, era la oratoria. Y si la oratoria me iba a dar la salida, pues había que hacer lo mejor para estar ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya se rompe esta... ¿Qué hacías en la oratoria? ¿Que recuerdas algún discurso? No, digo, como tal, no lo recuerdo, ¿no? Pero sí hay varias condiciones o discursos que sí nos los marcaron. ¿No? Me acuerdo mucho de una frase muy trillada, ¿no? El maestro era preciso, ¿no? Decía, para muestra basta un botón, ¿no? Y todo era curioso porque todos los discursos, todos, los empezamos con esa frase, ¿no? Era una cuestión muy padre. Me acuerdo mucho del segundo, ya en la última fase en la cual competí, era una cuestión abierta y había que hablar de los grandes avances de la ciencia y la tecnología, ¿no? En ese entonces. Me prestó una pila, agarró una pila, una Duracell, y me dice, este es tu discurso. Le digo, imagínate todo lo que puedas hacer con una pila, ¿no? Y de la pila, ¿cómo puedes descomponerla para que pueda generarse una bomba? O sea, ya me empezó a dar ideas, ¿no? Y bueno, ya de ahí nace esa parte de improvisación en el discurso, y sí. Iniciamos con la misma frase, ¿no? Para muestra, pues, basta un botón, ¿no? Basta una pila. Y aquí es una pila, ¿no? La pila nos da la energía y bueno, empieza toda esta parte del discurso, ¿no? Que no llegué a un buen lugar, ¿no? Porque había un chico de primer año de secundaria y yo en tercero y que no, o sea, habló de valores y no, chico verdaderamente muy, muy centrado, ¿no? Muy, muy cuerdo en todas sus ideas, en su posición de ideas. Y pues actualmente me ha servido bastante. Ahora ya actualmente pues, jalo ese conocimiento y me ha servido bastante, ¿no? Y después de la, digamos, de la preparatoria, ¿siguió entonces esta vocación por la oratoria? Sí, pero ya aplicada en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, empecé a jugar fútbol americano. Entonces en el fútbol americano, pues bueno, viene esta parte emocional de motivación, de seguimiento, y pues el ser orador pues sí lo ayuda a uno, ¿no? Eso suena interesante. Después de la pausa continuamos con esta parte. Vale. ¿Sí? Bien, entonces, suena esto, ¿cómo relacionas la práctica deportiva con tus conocimientos ya adquiridos de oratoria? Nos decías. Bien,
cuando ya pasé este proceso, que la verdad es que yo me encontraba desubicado, empecé a jugar fútbol americano, bien o mal, el inscribirse a una actividad deportiva exige otro tipo de exigencias, ¿no? Físicas y mentales. Claro, igual lo mismo, ¿no? Buscar esos grupos de apoyo o de vivencias que ya traía uno, de violencia, de, no sé, hasta de malversación en cuanto a las personas, ¿no? Porque sí genera uno, el Durango, pues dice uno, bueno, ¿qué puede pasar, no? Lo que yo les comentaba, yo veía, lo que hoy veo en el, que hoy que balearon una casa, yo ya lo veía a los 11 años de edad, ¿no? Entonces no se me hacía tan raro o no se me hace extraño de lo que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que ahora ya los medios ya se explotan, ¿no? Entonces, cuando llego aquí al distrito, que empiezo a jugar fútbol americano, el fútbol americano me sirve porque ya me alejo de ciertos grupos que ya me estaban llevando a desarrollar otro tipo de conductas ya delictivas. Esto ya fue en la prepa. Ya en la prepa, sí, ya en la preparatoria. Y bueno, ya dentro de este discurso era un tanto el discurso interno de decir, oye, pues sabes que estoy haciendo bien las cosas. Puedo, a lo mejor no soy el mejor jugador, pesaba 50 kilos, medía unos 70, era súper delgado, ¿no? Y por las mismas condiciones no era como el jugador ideal para poder desarrollar la práctica del fútbol americano. A final de cuentas... ¿Y qué posición te tocaba a ti? Ah, no, jugué de centro, el que entrega el balón, ¿no? O sea, entonces, de repente me encontraba con gente muchísimo más grande, ¿no? Y esta cuestión era de decir, oye, sí puedo, ¿no? O sea, y claro, era jalar a los... No era tanto como jalarlos, porque yo todavía estaba en ese aspecto de ¿cómo podría decirlo? De envidia. De decirle, oye, no inventes, ¿no? O sea, si yo soy más flaco y puedo pegarle a la del frente, pues tú, ¿por qué no? Mides un 85, pesa 100 kilos, pues muévelo, ¿no? Todavía no se daba esta facilidad de palabra. Creo yo que... La integración de la oratoria al fútbol americano llegó ya cuando me ofrecieron entrenar a unos niños, unos chiquillos de 9 y 10 años, yo tenía 16, o sea, la verdad, parecíamos hermanos, pero fue padre, ¿no? Fue una experiencia muy grata, los niños te hacen desenvolverte, los niños son como esponjas, o sea, a final de cuentas, llegó un papá un día y me dijo, es que tú eres el ejemplo de mi hijo. Digo, oye, ¿cómo es el ejemplo de tu hijo, no? Pues tú eres su papá. Dice, no, lo que pasa es que yo le digo, ponte a hacer la tarea, y no la hace, pero le digo, ¿sabes qué le voy a decir a tu coach? No, inmediatamente le decía, ¿no? Ahora, estábamos en un club pequeño, donde esa categoría, teníamos niños muy chiquitos para completarla, entonces de repente llegaban los grandotes y les pegaban, ¿no? Entonces, la única forma de apoyar a estos niños... era decirles, no importa, tienes dos manos, dos piernas y tienes las mismas condiciones, que lo único que te va a diferenciar es la mentalidad que tú puedas desarrollar, ¿no? Claro, digo, yo no se los decía como se los estoy diciendo ahorita, ¿no? Era más hostil por el medio de violencia empleada dentro del fútbol americano. Y de ahí que naciera esta parte de tratar de motivarlos. Yo a lo mejor... Muchos que puedan verlo van a decir, no, pues estaba loco, ¿no? Porque era muy expresivo. Pero sí llegaba un momento en que se convencían ellos. O sea, yo entraba y estaba convencido. Después se convencían ellos y convencíamos a los papás. Pues que era lo principal, o sea, lo importante era que tenías un acercamiento emocional con los niños. Y los niños pues ya te empezaban a ver como una figura de idealización. Sí, fue padre, fue un momento muy grato, ¿no? Estuve con ellos casi 4 años hasta que desaparece el club, pero ya el último día uno se acercó y me dijo, ¿sabe qué, coach? La verdad es que yo quiero pegarle, ¿no? ¿Sabes qué? No lo vamos a permitir, ¿no? Porque no se vale, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer una cuestión de luchas. ¿Pegarle a quién? A mí, o sea, ajá, pero con equipo, ¿no? Ah, okay. No, es una cuestión así de, vamos a atropearnos, no. Una cuestión de poderes, sí. De ponerse el casco y pegarnos, ¿no? Entonces dije, no se puede, ¿no? No es correcto. Pero vamos a hacer otra cosa.
vamos a jugar luchas, o sea, pídele permiso a sus papás y vamos a jugar luchas en el lodo. Y bueno, ya me metí con ellos a jugar luchas al lodo, ¿no? Entonces ya, y ahí estuvimos jugando, o sea, de repente tenía 8 encima, o sea, una cuestión muy padre, ¿no? Creo que también les sirvió a ellos para desahogarse de toda esta tensión que pudieran haber tenido en ese tiempo que los estuve entrenando, ¿no? Sirvió. Y de ahí entonces, bueno, cuando se cerró ese capítulo, ¿tú continuaste hacia la universidad? ¿O ya habías entrado a la universidad? Volví a retomar mis estudios, pero ya en el año 2005. Ya cuando ya había hecho familia, ya habíamos consolidado una familia, mi esposa y yo. Lo retomé los estudios en el 2005. Hice el cambio de sistema del escolarizado para entrar a la universidad abierta, en la UNAM. Presenté mi examen, me fue bien, me dieron el cambio. Estuve 3 semestres y medio. Pero resulta que entró la reforma. Terminando la prepa, después entraste a la decisión, sí. Y después, ¿cuándo pediste el cambio? Dejé muchos años, ¿eh? O sea, esto estamos hablando de un inter casi de 8 años. Fueron bastantes. Sí, fueron bastantes. Sí, fueron. ¿Y en el inter qué hiciste? Lo de fútbol americano, trabajar. Ah, todo esta verdad. Ajá, toda esta etapa, ¿no? Uh-huh. Por eso a lo mejor resulta. Sí, de pronto un brinco así, sí, no entendible, pero ahora que lo explicas. Sí, resulta muy confuso. Pero bueno, ya entré hasta el 2005 a la escuela, ya estaba yo ya en el juzgado. En el juzgado yo entré en el año 2002. O sea, es decir, de que otra vez tuve la oportunidad, o que ya entré directamente a una práctica en la abogacía, fue del año 2002 hasta el 2005, pasaron 3 años. ¿Y cómo entraste ahí? ¿Cómo fue tu entrada al tribunal? Fue algo curioso, y muy la verdad es que va a ser gracioso, ¿no? Porque hay gente que para entrar al tribunal tarda muchísimos años. A mí, unos amigos, ya trabajaban ellos dentro del tribunal, los veo un jueves y me dicen, oye, hay la posibilidad de que puedas entrar a trabajar al tribunal. Yo, ¿qué te parece? Yo, pues vamos a ver, ¿no? Pues avíseme y lo vemos, ¿no? Para esto era 23, 24 de febrero. El fin de semana eran los 3 años de mi hija. Entonces, yo ese día bien los fui a ver porque les iba a entregar la invitación y de ellos nace decirme esta oportunidad, ¿no? La fiesta me dice, oye, fíjate, ya durante la fiesta me dicen, ¿qué crees? Platicamos con el señor juez y nos dijo que si hay posibilidad de que puedas entrar a trabajar, que te presentes el lunes. Ok, ¿dónde te veo? Y bueno, pues ya pasa la fiesta, el fin de semana, el lunes me dicen, presenta a las 10 de la mañana, llego con el señor juez, me presento con él, me dice, bueno, ¿qué sabes de derecho, no? Digo, miren, no le voy a mentir, ¿no? Sé llevar amparos, porque es lo que me mandaba a veces mi papá, pero nada más, ¿no? Y dentro de lo que pueda desarrollarme, pues bueno, vamos a estar aquí, ¿no? Y bueno, afortunadamente el juez, una persona de criterio muy amplio, pues me aceptó. Uh-huh. Y pues de ahí para acá, sí fue el miércoles de que me habían dicho y yo estaba trabajando dentro del tribunal. O sea, el 28 de febrero y ya estaba en forma trabajando. Y desde ahí para acá. ¿Y qué actividades estás realizando? Ahí entré a lo que se llama mesa de ejecución de sentencias, que es darle cumplimiento a las determinaciones y resoluciones del juez. Es darle todo este seguimiento de trámite, hacer oficios, cédulas, coser expedientes, entresellar, marcar, foliar, todo trabajo administrativo. ¿Y ahí cómo te sentiste con ese nuevo? O sea, porque de cierta manera te habías reconectado tanto con la cuestión familiar como con la cuestión que tú habías interrumpido anteriormente. Sí, fue pesado. Fue pesado en el sentido mental, ¿no? Porque sí, la cuestión mecánica de cargar, ve y deja esto, tal, ¿verdad? Es algo que ya lo traía inmerso dentro de mi persona, por la actividad que estaba desarrollando, ¿no? Que trabajaba en una tienda. Entonces, pues era algo ya muy mecánico. Entonces, cuando me dicen, oye, pues es que a lo mejor tú tienes que quedar de 9 a 6 de la tarde, dije, la verdad, pues no hay problema, ¿no? En una tienda, ahora se aplica el que tiene tienda que la tienda.
porque eso era de 9 de la mañana hasta 11, 11 y media de la noche. Entonces un trabajo que acortara horas, pues para mí era bastante bien. El problema fue el choque, cuando me empecé a encontrar con la parte mecánica y la parte mental. Empezar a leer un expediente, es decir, bueno, ¿y ahora que esta persona qué le voy a decir? No sé ni de lo que me habla, ¿no? Ese fue el verdadero... ¿Tú empezaste a tener contacto con las personas que iban con los clientes? Sí. De hecho, desde que entré, yo tuve contacto con ellos, ¿no? ¿Cómo era ese contacto o en base a qué era? A raíz de que se les dicta una sentencia, propiamente los sentenciados tienen que dar este cumplimiento. ¿Por qué era, pues, decías de paz penal? De paz penal. Ok. Sí. Entonces, había que darles el seguimiento, ¿no? Esta parte de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Te dictaron una sentencia, no sé, de 3 meses de prisión, ¿cómo vas a cumplirla, no? El señor juez te está dando unos sustitutivos y un beneficio para que tú puedas dar cumplimiento con esa sentencia sin que tengas que entrar a reclusorio o cumplirlo en prisión, pues depende de ti, ¿no? Y es una cuestión de autodeterminación de la persona, ¿no? ¿Y tú en conjunto con las personas tomaban la decisión o cómo era la situación? Era un tanto más bien de orientación. Okay, de orientación. Si uno no puede decirle, mira, este te conviene, ¿no? O este es mejor para ti. No se puede hacer eso, ¿no? Porque ya si lo tomamos en cuenta la imposición de una pena y la determinación para ese cumplimiento, pues es de la persona, ¿no? Ya el Estado entra cuando tiene que hacerse coercitivo, ¿no? Sabes que, no quisiste, ahora sí. Te voy a ordenar detener para ponerte en un lugar de prevención, para que cumplas, ¿no? Que se vea ese castigo ya reflejado. Entonces, esta parte de entender en primero que era un sustitutivo, penal, que es un beneficio, había que meterse a estudiar, había que meterse a la ley, ¿no? Le comento, doctor, el maestro Ciro Betancur García, el juez, una persona muy abierta, ¿no? O sea, cuando yo le preguntaba algo, me decía, bueno, sí, ¿y? Pero no lo hacía en ese sentido de ¿por qué me vienes a preguntar a mí, no? Dice, bueno, es ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a determinar? ¿Me estás hablando de un sustitutivo? Ah, ok, sí. ¿Qué es un sustitutivo? No, pues no sé. Ok, ve, ponte a estudiar y regresas. Ya cuando estudias, lo platicamos y ya armonizamos la idea entre los dos. Es una especie como de entrenamiento sobre la práctica, ¿no? Teórico, o sea, ver el campo de la realidad como una también como una praxis de aprendizaje. Sí, totalmente. O sea, la abstracción que tiene la ley era palparla. O sea, el momento que yo la estaba leyendo, uh-huh, al momento que decía, bueno, un sustitutivo penal es esto y esto, yo ya lo tenía físicamente, ¿no? Ya nada más era homologarlo para poder entenderlo y ya ponerlo en marcha, nada más era eso, ¿no? Y esa fue la parte que a mí más me pesó. Durante todo ese tiempo. ¿Qué más te pesó? Que más me pesó, porque el desgaste mental era, sí se me hacía bastante. Bueno, si tenías una interrupción de 8 años, creo que sí pega bastante cuando retomas y tienes que concentrarte. Que concentrarse uno. La cuestión, bueno, no había dejado de estudiar porque me gustaba leer, ¿no? Es decir, era como que una parte de mí que no la he dejado, ¿no? La lectura es así, algo básico que tengo, ¿no? Pero sí, en cuanto a la generalidad de lo jurídico, de la abogacía, sí fue algo complejo, ¿no? Que uno no entiende muchas partes de esta abstracción que es la ley. Por eso... ¿Y cómo lo hiciste? O sea, ¿lo hacías de una manera autodidacta o ahí fue cuando ya decidiste tomar las riendas por otra parte? Creo que esa es una parte que nos va ahorita a importar, porque ahí es donde engancha la práctica que tenías primero ya con la teoría más en forma, ¿sí? Después de esta pausa continuamos con esta entrevista.
Bien, Rui, siguiendo la secuencia que nos has planteado ahorita, es importante primero tener una pequeña síntesis, ¿sí? Tú me corriges si me equivoco en esto, te voy a repetir, pero todo parece indicar que por ahí de los 6 a los 8 años, cuando te cambiaste de ciudad, fue como el primer terremoto, que no solamente el terremoto de la Ciudad de México, sino una especie como el terremoto interno. Sí. Porque fue un rompimiento, ¿sí? Llegas a Durango y se hace ahí una situación de choque, a la cual te adaptas bastante bien, porque terminas la primaria, empiezas la secundaria, después viene otra reacomodo, porque ya en la época adolescente, ya cuando tenías 15 años regresas a la Ciudad de México, 15, 14 años, y terminas aquí la secundaria y entras a la preparatoria. Pero en ese inter ya tenías su experiencia en la cuestión de la oratoria, ya tenías como tus primeros discursos armados, y posiblemente lo fortaleces eso cuando entras al deporte, al fútbol americano. Sí, entonces te conviertes en un coacher para niños o niños nada más, ¿verdad? Bueno, también posteriormente. También a niños, bueno. Y de alguna manera sí logras completar y así que sacar adelante inquietudes, tanto de los niños como tuyos, porque se cierra un ciclo ahí. Entonces cuando entras a la universidad, por un tiempo la dejas, después, bueno, tiempo bastante largo, 8 años, ¿no? Sí, claro. Pero antes de eso fue que entraste a trabajar en el tribunal, en el tribunal superior, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí es cuando otra vez viene, y creo que me parece la primera confrontación a nivel profesional, porque ahora sí te das cuenta que la realidad necesita un marco de referencia teórico. Tú necesitas un apoyo emocional, porque si no te sientes como de cierta manera como algo como pues no pisando de manera firme, ¿no? Sino que ya requieres como de una información más exacta, una disciplina, tienes ya una especie de tutoría, llevas a cabo un aprendizaje, servicio social, realidad, con la realidad que se da ahí, ¿no? Sí. Ahí más o menos años de terminar. Sí, exactamente. O sea, al final de cuentas, el día que yo entré al juzgado y dice uno, ay, caray, pues eso es un juzgado, uno lo ve como si entrara a cualquier oficina, ¿no? A dejar documentos, porque no va más allá ese pensamiento de lo que es la abogacía, en este caso en materia penal, ¿no? Uno piensa que el derecho penal se proyecta en la sala de madera, un juez con toga, su jurado, muy, muy al estilo americano, ¿no? Sí. Entonces, esa es la idea que uno, con la idea que uno crece por los medios, ¿no? Pero ya cuando llega uno, pues, ¿qué pasa, no? Pero viene esta parte de ver a una persona que dice, no, ¿sabes qué? Resultaste condenado, te aventaron un año de prisión, ¿y cómo le vas a hacer, no? Uno puede ver de veras el reflejo de angustia de las personas que a lo mejor en un arranque de emoción llegan a cometer un delito. Y entonces ya cuando ve uno esta parte de, oh, sí, me equivoqué, es ahí donde uno ve prácticamente cómo aterriza la realidad, ¿no? Lo que comentaba, la abstracción de la ley hacia la persona. Ya se hace concreta, se hace real. Y bueno, dentro de esa realidad pues hay que explicarle a la persona el por qué se está tomando esa determinación, aunque el juez haya expuesto de una forma clara, precisa y sintética el motivo por el cual lo determinó a condenarlo. La gente muchas veces no lo llega a entender, ¿no? Y tiene uno que buscar muchas veces palabras más lisas para podérselo hacer saber y decirle, ¿no? A veces hasta decirle, mira, no te hagas tonto, tú sabes que lo hiciste. A lo mejor no en la forma en la cual se refiere el expediente, pero lo hiciste, y tú lo sabes, ¿no? Sabes que eso yo no lo sé, ¿no? Y creo que a muchos jueces en algún momento les debe de haber pasado que, ah, señor juez, me agarró, ¿no? Yo le decía que no, pero sí, la verdad es que sí lo hice, después de mucho tiempo. Entonces, esta parte de
en primera de ser un interlocutor entre el sentenciado y lo que es el expediente, la voz del juez que queda escrita, pues sí llega a ser difícil. ¿Y cómo llevas a cabo esa tarea? Porque, como tú mismo lo has dicho, se requiere cierta capacidad de abstracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionas esa, con, sobre todo con las personas que carecen de esa capacidad, o que se les dificulta, o que son más lentos para poder llevar a cabo esa abstracción entre un hecho del pasado, ¿sí? Que ahora tiene un efecto y un resultado en el presente, pero que hay toda una explicación que se reduce a una abstracción? Sí, ese proceso, le comento, ¿no? Todo esto fue a raíz de la paciencia del juez, ¿eh? Creo yo que el decirme, a ver, pregúntame qué es un sustitutivo. Si me vienes a preguntar, agarra tu ley y venme y pregunta. Pero primero lee, porque si no lees, si no estudias, aquí no sirves de nada. Aquí la gente mecánica puede llegar hasta cierto límite, ¿no? Pero si quieres ir más allá, tienes que ponerte a estudiar, tienes que leer, pues vaya, todas las cuestiones, o llamemos las virtudes que debe de tener todo profesionista, ¿no? El no dejar de estudiar, porque si no se estanca uno, se vuelve uno mecánico. Y eso fue lo que me llevó, ¿no? El escuchar al juez, que era, digo, en palabras, ¿no? La ley dice una cosa, el juez me la explica, y bueno, yo la asimilo, y a su vez puedo todavía reducirla un poco más para hacerla más entendible a las personas. Que sí me costó muchísimo. O sea, ¿te conviertes en una especie de traductor? Creo yo sí, de traductor, porque ya viene el proceso yo de decirle al sentenciado, y del sentenciado me regresa a mí, y yo me regreso a la voz del juez, que es el expediente. Y ya en el expediente le digo, no, mira, aquí el juez determinó una situación aquí, en este sentido. Sí. Oye, ¿pero qué quiere decir? Ah, bueno, que tú hiciste esto, y fue por esto. Y esa es la determinación del juez. Ese es el razonamiento que el juez te está dando, ¿no? Porque incluso lo ayudas como a discernir, a separar lo que se criminaliza y lo que no se criminaliza. Sí, claro. Porque eso es un punto muy importante dentro de este proceso que estás explicando. Sí, llamémoslo, este punto es de la verdad histórica a la verdad legal. Esas dos partes, ¿no? De lo que verdaderamente fue y de lo que es acorde al expediente, ¿no? Y es esa parte en que luego la gente dice, oye, pues yo no lo hice así, pero a uno le están diciendo es que yo no lo hice, pero por dentro uno sabe que es que yo no lo hice así, ¿no? Lo hice de otra forma. Y bueno, esta parte llega a confundir, ¿eh? De repente uno le cree más a la persona, que luego muchas veces lo que decían los expedientes, ¿no? Pero ya, digo, ya uno ve esa verdad legal como es la sentencia. Entonces ya esta sentencia lleva un proceso, ya lleva un método de confrontación, discernimiento, el cual la lógica, la experiencia, hacen determinar un punto que ya dice uno, ¿no? Entre creer lo que me está presentando el expediente a través de un proceso probatorio, y de lo que me estás diciendo tú, pues bueno, es una verdad totalmente distinta, ¿no? ¿Qué haces en ese caso, Daniel? Cuando la verdad histórica no se ajusta mucho a la verdad legal o a la verdad narrativa. Sobre todo tú, que tienes el contacto directo con la persona. Muchas veces hay que, digo, la institucionalización es parte de todo empleado, ¿no? Y dentro de este proceso de institucionalización es la defensa y argumento del texto, ¿no? que puede haber a muchos otros criterios que uno pueda tener, bueno, ya será ya se manejan en una cuestión de debate, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos criterios? ¿Cómo debatir ese es el problema, ¿no? ¿Cómo debatirle a un juez un razonamiento? Uh-huh. Entonces puede ser de un modo, de una forma de aplicación de la ley, la forma en cómo valora un elemento probatorio, que el elemento de prueba el cual se ofreció a lo mejor no fue el idóneo, pero puede dar vuelta o puede torcer ese elemento de prueba, puede haber torcido la verdad. Entonces esos ataques jurídicos, porque ya son netamente jurídicos, tienen que ventilarse, y esa parte de impugnación para atacarlo, pues bueno, es a través de un recurso, juicio de amparo, y es ahí donde uno otra vez puede tener ese
ese choque, ¿no? Ahí hay un elemento importante que no hay que dejar pasar, que es el aspecto de la autoridad. Lo que parece ser entonces que si el juez, lo que escucho, parece ser que si el juez construye la verdad histórica a partir de la recolección de elementos, informaciones, etc., ¿sí? Entonces queda ya asentado. O sea, la palabra escrita queda como la verdad. Claro, ¿sí? Y se convierte en esa verdad legal. Exacto. Que puede, o puede que no, distar mucho de la verdad narrativa, de la verdad legal que tú llamas, de la persona a quien compete, o de quien se habla, ¿no? Del protagonista. Sí, del protagonista. Protagonistas. Claro. Y puede haber, y puede surgirse ese choque, ¿no? De decir, oye, claro, es que él no está diciendo eso, y tú me estás postulando otra cosa totalmente distinta. Sí, sí. Entonces, esos puntos de contradicción, bueno, tienen que ser atacados. Y de igual forma como fueron emitidos, a través de un razonamiento lógico-jurídico que haga voltear o revertir el efecto que está produciendo. Que tú, en cierta manera, tienes que ver ahí, puesto que estás llevando a cabo una labor de escucha de parte de la persona implicada y a la vez una labor de lectura e interpretación del texto. Claro, esa forma es lo que se llama inmediación, ¿no? Que es decir, estar de cerca y ver y validar lo que me está diciendo el expediente, ¿no? Oye, pues aquí no me cuadra ya esto. Sí. Pero muchas veces es tenerlo aquí de frente. Desgraciadamente la gente ante una autoridad como son los jueces muchas veces se constriñe, ¿no? Dice, ay, ese juez, la verdad es que sí, sí, impone, ¿no? Es lo que decía, que hay un aspecto ahí que tiene que ver mucho con la emocionalidad, ¿no? Bueno, no solamente con la emocionalidad, sino con la imagen de autoridad o de tiranía. O quién sabe cómo lo viva. Sí, pues claro. Lo puede vivir o como el padre benévolo, incluso, ¿por qué no? Sí, pero que sí es muy importante tener esa presente ese tipo de elementos que entran en juego para tu interpretación. Sí, 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 esta parte fue es compleja, pero es padre, ¿no? Ahorita lo puedo decir porque ya es un proceso ya de más de 6 años, ¿no? Que vengo ya haciéndolo. O sea, ya de entrada del 2002 al 2005 fue esta parte de estudio, de aprendizaje, de ver cómo podemos desenvolverme o integrarme, ¿sí?, a esta práctica de la abogacía. A partir del 2005, que vuelvo a entrar otra vez a la universidad, curso estos semestres, viene esta parte teórica. Pero ya en sí la teoría y tratar de aterrizarla. Creo que más bien ya lo tenías desde hace, por lo que he escuchado, yo creo que lo tenías desde que eras adolescente, porque cuando entraste a este grupo o a este curso de oratoria empezaste a adquirir los primeros elementos, que era como el poder vocalizar, el poder verbalizar la idea, tener la capacidad de argumentación. Y después, cuando fuiste entrenador, sí, ahí también entra el elemento de autoridad en el que he señalado, porque ahí te conviertes en una autoridad, y también es así que después alguien llega y te dice, oye, fíjate que mi hijo, cuando le puse yo la autoridad enfrente, ya hizo la tarea. Sí, se sometió. O sea, sí, sí, sí. Esos son los primeros puntos, ya después como ya viéndolo pues más en otra realidad, pero las dos son realidades. ¿Sí? Sí. Vamos entonces a tener una pausa para continuar con esto. Pues muy bien, Daniel, ¿por qué no nos hablas un poquito del tiempo presente? ¿Sí? Ya hicimos un recorrido histórico, hay una verdad histórica y vamos a completarla con el tiempo presente. ¿Cómo te va aquí en la universidad? ¿Cuáles son tus expectativas ¿en qué semestre estás? En sexto, ¿verdad? Sexto semestre. Sí, que regresan 2 años. Sí, sí, prácticamente sí. ¿Qué expectativas hay? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cómo te sientes acá? Etcétera.
Bueno, el estudiar derecho quisiera verlo ya como una cuestión de, en el ámbito del desarrollo personal, más que como que una necesidad, ¿no? La verdad es que ya el estudiarlo, el vivirlo, el sentirlo, hace tener una valía mayor hacia el estudio. ¿Sí? Ya no solamente vengo a pasar el tiempo como pudiera haberlo hecho en la prepa, secundaria, ¿no? Y ahora vengo a aprovechar ese tiempo, ¿no? Cada vez que llega un maestro, presenta su clase, trato de absorberla lo más que se puede. Y si me queda alguna duda, ya no me quedo callado, pregunto. Empiezo a tener otro discernimiento. Digo, ya no estoy tan joven, ¿no? Pero viene esta parte de que puedo decir, bueno, ahorita es el tiempo, estoy en este tiempo y lo tengo que aprovechar. O sea, ya de aquí en adelante, pues bueno, es seguir, terminar la licenciatura. La idea a mediano plazo es continuar con la maestría, ¿no? Y generar nuevo conocimiento, ¿no? ¿Te gusta la investigación, entonces? Sí, me gusta la investigación. Sí, me gusta mucho. Es la única manera de generar conocimiento, ¿verdad? Y ahí, sí, porque al final de cuentas, uno cuando entra, me tocó muchas veces, dentro de la Facultad de Derecho, cuando estaba en la Universidad Abierta, la mayoría de mis compañeros sostenía que el derecho es cuadrado, porque se utilizan los mismos principios, las mismas verdades. Entonces uno va forjando esa idea, pero ya estando aquí en este ámbito, uno puede decir, eso no es cierto. O sea, puede que uno tome como parámetro un principio, pero ese principio es tan mutante, o sea, puede mutar en mil formas. Lo mismo es el derecho, pero al final de cuentas tiene que ir cambiando, evoluciona, es una ciencia social. O sea, evoluciona las veces que evoluciona el hombre, y es ahí donde ya ahorita está mi meta, ¿no? Creo yo que es a donde me voy a dedicar, ya una vez que termine la licenciatura, pues es la intención, ¿no? ¿Y cómo compaginas estas tres esferas? Que, bueno, es la parte laboral, es la parte académica y es la parte personal, familiar, decías que tienes hijos o hijas, una pareja. Sí, digo, con la familia la verdad es que el apoyo pues, es incondicional, ¿no? Sirve en varios aspectos. Uno, por el crecimiento personal de la familia, ese aspecto emocional. Ay, yo veo a mis niños, tengo tres, me dicen, ay, mi papá todavía va a la escuela, ¿no? Claro. Y me dicen los niños, ¿no? Dicen, ya estás bien viejito y vas a la escuela, ¿no? Digo, es que no hay tiempo para ir a la escuela. Ustedes pueden seguir yendo así tengan 60, 70, 80, 90, 100 años. Si su deseo está ahí, pues ahí es, ¿no? Y la parte, bueno, obviamente, el tener el título, tener la cédula, bueno, representa otro tipo de oportunidades que pueden llevar a una condición económica mejor. Digo, se proyecta todo, ¿no? Los cambios son para bien, cambiar de la preparatoria, el cambio de tener un grado universitario, pues bueno, cambia también el aspecto de vinculación económica. Entonces, en ese aspecto de personal, no tengo ninguna traba, ¿eh? O sea, ahí sí no hay ninguna traba. Obvio, sí tengo que llegar. Tengo ahora, en el aspecto laboral, le comento todo el juez que tengo, es una persona bastante, bastante amplia de criterio y todas las facilidades. Entonces, ¿estás estudiando? Sí, ok, estudia. Y no cuestiona, no pone en duda lo que se está haciendo, ¿verdad? Y eso es parte de esa confianza que le llega a uno a tener. Obviamente, pues si saco mi trabajo, tengo la ideología de que a las de 8:30 a 3 de la tarde tengo que trabajar. O sea, es la compactación de tiempo y tener todo, terminar todo, ¿no? Porque después hay que ir por los niños a la escuela, llevarlos a casa, de la casa pues venir a escuela y de la escuela regresar a casa, terminar y hacer tareas, ¿no? Para otra vez generar otra vez otro día más. Y así está, así ha sido mi proceso académico. ¿Y cuándo te diviertes con tu familia? Los fines de semana. Okay. Afortunadamente, eso sí, desde que entré a trabajar, creo que la decisión de nunca llevar un expediente a la casa ha sido desde el 2002 a la fecha. Uh-huh. En mi casa no ha habido ni un solo expediente. O sea, sábado y domingo se los dedico a... Bueno, por la mayor parte estamos en la familia, ¿no? ¿Y tus niñas y niños, cuántos, cómo dijiste que eran? ¿Niña y niño? Tres, son dos niñas y un niño.
dos niñas, tus niñas y tu niño saben a qué te dedicas y sí. Además de que saben que vas a la escuela. Sí, sí, sí. De hecho, ellos saben que estoy estudiando para ser abogado. Ajá. Y es una de las ventajas, ¿no? La niña mayor ya tiene 13 años, ella me la llevó de chiquita al juzgado y creció conmigo en el juzgado, ¿no? Yo no compraba cuadernos porque la agarraba y lo rayaba, ¿no? Entonces la única forma de disfrazar la escuela de esos cuadernos era hacerlos tipo expediente, o sea, coser hojas como si fueran un expediente y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, este es como un expediente, no puedes agarrar, ¿eh? Y así hasta la fecha, ¿no? Así hago mis cuadernos. Y los niños saben que no tienen que agarrar esos cuadernos, ¿no? Cuadernos expedientes. Cuadernos expedientes. Uh-huh. Y leyes. Lo que llegue a tener, ¿no? Entonces, sí, es padre, porque sí, el verlos, cuando le dicen a uno, ay, está estudiando, se les ve el orgullo en la cara y obviamente se proyecta, bueno. Porque además esto que acabas de explicar es muy importante, ¿no? Si un niño dice, ah, mi papá todavía está estudiando, mi papá todavía va a la escuela, bueno, ahí es un reflejo, porque ellos están haciendo lo mismo, ¿sí? O sea, hay una especie de, pues, de match ahí, en cuestión de que ellos entienden lo que tú estás haciendo y tú entiendes lo que ellos hacen. Sí. Y es como un crecimiento parejo. Sí, y afortunadamente, y de entendimiento, ¿eh? O sea, ellos saben que en este aspecto que nos va a ir mejor, ¿no? O sea, el no estar con ellos físicamente 6 o 7 horas en la tarde no implica, no les, creo yo al menos, no les ha generado alguna ruptura, ¿no? O algún conflicto de, oh, ¿por qué mi papá no está? O, no, ellos ya lo proyectan en otro sentido, mi papá está yendo a la escuela, ¿no? Y es algo muy normal. Digo, afortunadamente, pues en la casa sí se ha manejado, ¿no? Está yendo a la escuela y está mejor. ¿De qué manera ves la diferencia entre lo que ahora haces tú en terrenos tanto de la abogacía como de tus hijos a lo que pasaba en el pasado, ¿no? Cuando eras tú pequeño y veías que tu papá era abogado? Creo, ahí sí le puedo decir, doctor, que la proyección es distinta, ¿no? Hasta donde tengo entendido, mi papá se proyectó en un aspecto totalmente distinto. El ámbito, la abogacía para él era, como comentaba, fue en medio de narcotráfico. Entonces generalmente se inclinaba hacia ese lado, ¿no? Hacia esa parte de la abogacía en que el narcotráfico era su fuente de ingreso. Y que no importaba cómo se consiguiera el resultado. Entonces, la verdad es que esa proyección no... Ya ahorita yo que la traslapo aquí, no me gusta o no me llama la atención, ¿no? Entonces ya mi idea es distinta, ya de parte de otras ideas. Bueno, eso es en cuanto al contenido, pero en cuanto a la práctica en general, la puesta en escena, porque me imagino que él tenía un despacho, algo así, no sé si convivía con ustedes o tú lo visitabas en su despacho, no sé, algo que supongo era diferente a como tú lo llevas ahora con tu... Sí, sí, claro, es diferente, ¿no? Porque en el despacho llega a ser un ámbito más personal, ¿no? Padre abogado, hijo abogado, ¿no? Y raramente ve uno a los clientes, ¿no? Que generalmente es un cliente, oye, permíteme un segundo, salte de aquí, ¿no? En cambio, dentro del juzgado, dentro de este desenvolvimiento, siempre era a mi hija, le decía, a ver, mira, aguántame 5 minutos, tengo que atender a esta persona, pero ella nunca se retiraba, ¿no? Y bueno, ya le explicaba el trámite que se tenía que hacer o qué es lo que iba a decidir, y ella me preguntaba, ¿qué le pasó, no? ¿Qué pasó? Y yo le comentaba nada más a qué venía, ¿no? O sea, no, mira, lo que pasa es que tuvo un inconveniente y bueno, tiene que dar cumplimiento, ¿no? Cuando te portas mal, generalmente viene una sanción o un castigo, y bueno, él viene a cumplir con ese castigo, esa parte de autodeterminación y de responsabilidad que ya nace. Entonces, pues crecieron así, ¿no? Y esa es la idea que he tratado de forjar en este aspecto, ¿no? Incluirlos dentro de la práctica de la abogacía para que vean qué es lo que hago, para que vean qué es lo que hago, ¿no? Que vean también, que lo aterricen. ¿Qué edad tienen ellos? 13 años y... 13, 6 y 5 años.
6 y 5 años. Una familia en pleno desarrollo, ¿no? Sí, sí. Pues muchas felicidades. Entonces, no sé si te gustaría agregar algo más de lo que has dicho, completar con alguna idea. Híjole, yo creo que tengo una, también vino a la mente, ¿no? Una frase de John B. Gibbs, que dice: la responsabilidad nace de los sueños, ¿no? Creo que el sueño más próximo que tengo es terminar la licenciatura y posteriormente la maestría, ¿no? Entonces de ahí ya genera otra forma de ver mi crecimiento en cuanto a la universidad, que me está dando mucho, ¿no? Claro, y que además tienes como paralelamente el contacto, el sustento y el apoyo de la realidad, y como dices tú, pues es una realidad que va continuamente moviéndose, que va cambiando, que va siendo otra, las maneras de interpretarla, de cambiarla. Sí, sí, totalmente. La idea, pues, es evolucionar, y dentro de este periodo o momento de evolución es hacerlo de la mejor forma, bueno, para poder si no dejar algo, sentirse uno bien, bien con uno mismo, ¿no? Ese pequeño aporte que uno haga dentro de su vida personal se va a proyectar a la sociedad, ¿no? Bueno, en primer lugar, a tus niñas y niños, y a tu compañera. Y en segundo, pues, a tus compañeras de la escuela, y luego a la sociedad, ¿no? Sí, sí, todas estas fases, ¿no? Claro. Sí. Pues muchas gracias, Daniel. Han sido muy valiosas las aportaciones, tu experiencia peculiar, se podría decir, este paralelismo que ha habido en tu vida en cuanto a lo laboral y lo académico, pues es muy importante, ¿sí? Porque como te decía, tú vas aprendiendo de la realidad, no es una realidad nada más teórica, sino que va compaginando, ¿sí? Y eso da otra perspectiva totalmente, que además está coloreada por el aspecto familiar, ¿sí? Sí, los tres momentos. Está articulado. Sí, los tres momentos se articulan, creo yo, en el mismo tiempo, mismo espacio, y bueno, de ahí se genera una estructura muy padre, y que la estoy viviendo muy bien, la verdad. Pues muy bien, Daniel. Ya me habías marcado los 5 minutos, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a dar cierre. Muchas gracias, buenas noches. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en este 2011, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y ahora con otros temas culturales. Le damos las gracias a Daniel Cantú Elisa Rarraz por su presencia y sus aportaciones de esta noche. Gracias, doctor. Muchas gracias. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención, que tengan muy buenas noches.